September 7, 2019, nang dumayo ang ating kababayan na tubong Cebu City na si Christian Araneta sa Arena Jose Sulaiman Monterrey sa bansang Mexico para sagupain ang Meksikanong may isang talo na si Daniel Valladares o mas kilala sa bansag na Kahitas. Ang ating kababayan mga boss na si Christian Araneta ay may kartadang 17 panalo, walang talo at 14 dito ay tinapos via knockout. Samantalang ang Meksikano naman mga boss ay may kartadang 20 panalo, may isang talo at 12 dito ay tinapos via knockout. Huwag na nating patagalin to mga lods, bakbakan na agad. Estamos preparado, vamos a la guerra. Golpeo para el Filipín por la vía rápida, lo arrincona con todos los movimientos de cintura, se hidrataron bien. Decía Valladares tan bestial, sin embargo era un combate largo. Para que vea la fotografía salir del Chava. A distancia importante. Segundo del asalto número uno, pelea pausada 12. Se quita un round interesantito, bien rápido. La derecha que le deja caer el seca. Después segundos. Ahí importante está. Va a ser este cierre. Vino Araneta con el tricolor, el mexicano, el sequito. Proponiendo y caminándole. Se lo soltaba también el filipino. Ahí abajo. Fuerte cabezazo. Cabeza de Valladares. Araneta, Sí, lo conectaba bien con ese. De parte del filipino. Y también de la cabeza. Dos veces invirtió así como un torito. Okay. La altura, el alcance. Y... Lo conectaba con la izquierda, con arriba y abajo. Otra vez, la cabeza otra vez. Está metiendo tremendos cabezazos. Y está pidiendo tiempo el referí. Ahora lo va a chequear con el médico. ¿Parece que hay corte? Dos veces, hay tres. Dice que sí, que está bien. Cuidado. Y la gente. Estamos en Monterrey. Estamos en Nuevo León. De poder a poder. Ah, qué buena izquierda de Araneta. La izquierda de Araneta que lo paró en seco. Otro percop tremendo a la zona hepática. Riposte el mexicano. Una verdadera guerra. De truenos y relámpagos cayendo aquí en la arena. José Su. Percop muy bueno, venenoso de parte del mexicano. Lo hace fallar. Lo pone contra las cuerdas. Desesperados. Cuidado que otra vez. Contra las cuerdas. El mexicano va por él. La pelea en corto. Uppercut ahí. Ha llegado el fuego contra fuego. Otra vez. Uppercut cerca en los últimos 10 segundos. Esto desde Monterrey. Fernando Barbosa. Fueron por parte de Araneta. 10 para Araneta. 9 para Valladares. Otra vez en el intercambio con todo. De poder a poder. Estoy de acuerdo, Fer. Un asalto bien. Que se equivoque, va a pagar caro el precio. Ahora ya los dos calientitos en este combate. Asalto número 3. Con la izquierda, muy bien el filipino. Cómo maneja esa mano izquierda. Ahí se la lanzaba como upper también. Y Valladares ahora lanzando mucho más el jab. Mucho más activo con el jab. Cuidado con las cabezas. Peligroso el filipino con la cabeza. El peleador de mayor alcance es el que menos está utilizando el jab en este momento. Otra vez el golpe, cabezazo. Y ahora lo llena de golpes y le dice vamos, vamos a la guerra. Esperaba Valladares. De poder a poder. Valladares aguanta, esperaba. Garganta, que hay guerra. Esperaba Valladares que Lawrence Cole le advirtiera de nuevo. Se aprovechó de cabezazo a Araneta, se aprovechó, vio que lo dañó con el cabezazo y fue para arriba, inteligentemente. Guapo este Valladares y vean uppercut, están de su gente. Tenemos una verdadera batalla de gladiadores, una rivalidad tremenda. Buena clase de la mano izquierda venenosa le explotó en el rostro al mexicano. Ya tiene dañado el ojo derecho Valladares, el pómulo derecho. Con la inflamación. Y sangrando por las fosas nasales, pero no se va a entregar. Con todo otra vez y le dice vamos. La izquierda se la repite. Valladares va hacia adelante, lo pone contra las cuerdas. Aquí pegadito en nuestra mesa de trabajo. Tiene que intervenir el referí. Decíamos que esta será una batalla sangrienta y se la estamos dando. Y ha sido un muy buen round para Araneta. El uppercut del filipino también. Abajo para Valladares. El filipino sabe que en la coda del lobo tiene que noquear, ¿no? Sí, no tiene que dar ventaja en las tarjetas, no quiere sorpresas.
qué batalla y qué clase de acumulación de golpes por ambos. Un volumen de golpeo izquierda. Tremendo. Otra vez también por la izquierda. Se la va a tatuar en el rostro a Valladares. Araneta. Decíamos que está invicto, que no vino a pasear a Monterrey, que vino a dar una gran batalla. Y sabe que en el boxeo el mejor juez es el knockout, como dice Barbosa. Le están pidiendo mayor movimiento, que se la quite de encima, ha sido un blanco pase. ¡Ah, qué derecha! ¡Lo lastimó! ¡Lo lastimó! ¡Va atrás el filipino! ¡Suena la campana! Nosotros hacemos la pausa y volvemos. Hay oportunidad de título mundial cerca. Cuarto round. Fernando Barbosa quiere escuchar la tarjeta del tercero. Importante destrucción de Araneta sobre Valladares. Un round completamente para Araneta. 10-9 a favor de Araneta. Inflamación, ya decías. Vean cómo ese ojo derecho comienza a inflamarse. Abajo el castigo en combinación contra las cuerdas. El mexicano va con todo. Buscando la hombría ante su gente. En el cuarto, pelea pautada 12. Recibe la derecha en corto. Y otra vez la cabeza vuelve inflamado, vean, y ahora también el pómulo izquierdo, el pómulo izquierdo con una inflamación tremenda. Sobre Valladares recibe la mano izquierda. Qué bueno es con la izquierda, es una bomba que tiene allí dinamita todo el tiempo. Perdió el control, la concentración Valladares en el round pasado tras el cabezazo. Después de eso, el castigo fue muy fuerte. Ahí vemos, los dos están pisando. Se dio cuenta Araneta de eso y fue inteligentemente arriba de él. Ahora lo conecta, el filipino va hacia atrás. El mexicano se siente que hay necesidad de apretar el acelerador. Matar o morir, no queda otra para Valladares. Se queja el filipino que le estaba golpeando por detrás de la cabeza. No interviene el referí. Moviéndose, lo pone contra las cuerdas. Otra vez. Aguanta garganta. ¡Qué guerra en Monterrey! Están cayendo truenos y relámpagos. Y usted lo disfruta para toda Latinoamérica con nosotros en ESPN Knockout. Ojo que los dos están pisando. Pasos hacia atrás. Abrazo a toda la gente que se comunica con nosotros en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Presionando, Valladares. Pleito de cabina telefónica. Excelente tiro. Le habíamos advertido que iba a ser una guerra y se la estamos dando. Estos son los combates que queremos. Cejas, cejas. El grito de guerra del público aquí presente en esta arena, José Sulaimán. Y un saludo a Félix Alvarado hasta Nicaragua, el campeón de la Federación Internacional de Boxeo, que deberá defender ante con el ganador todo de esta pelea. Va el mexicano en la búsqueda, la cacería del filipino. Hasta 12, 14 en combinaciones, golpes. El filipino se siente cómodo ahí, ahora contragolpea al mexicano con el upper. Ojo a la condición física de ambos. Será vital eso. Excelente tiro, chicos. La izquierda otra vez. Con toda la bomba que suelta este filipino. Se ha comido la izquierda en más de una ocasión Valladares y la ha aguantado completamente y sin mayores problemas. Una izquierda que ha noqueado a 14 de 17 rivales. Pero la presión de Valladares le está dando dividendos. El filipino comienza a ir hacia atrás. Recibe con todo. ¡Oh! Pagkatapos nga po ng round 4 mga boss ay iniinda na ng ating pambato ang kanyang injury sa kanyang kanang balikat hanggang sa sumuko na nga ito mga boss dahil hindi na niya kaya ipagpatuloy pa ang laban. May kita nating napakadikit ng laban mga idol pero hindi na sumugal ang ating kababayan dahil baka mas lalo pang mapasama ang kanyang kalagayan kapag ipinilit niya pa itong isugal kahit hindi na niya kaya. Wagi ang Meksikano mga boss via round 4 RTD. Hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon mga boss. Kung ngayon ka palang napadpad sa ating channel mga boss, mas maganda kung nakasubscribe ka na para lagi ka manotify sa ating mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Mabuhay, ingat po, and God bless!